En el primer día de competencia tras la ceremonia inaugural de los Juegos de Río 2016, se produjo una de las imágenes más escalofriantes que seguramente dejarán los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. El gimnasta francés Samir Aitzait sufrió una impactante fractura durante la prueba de salto. En su debut de la gimnasia en la cita olímpica, el atleta de 26 años tomó carrera y realizó el salto del potro, pero cayó mal y terminó con una gravísima lesión en su pierna izquierda. Sorprendió la actitud del gimnasta, quien al ver cómo quedó su tibia solo atinó a tomarse el rostro. Pronta recuperación a este gimnasta, lamentable.